mayor and ask him to share with us his views, his ideas, and I know it will spark a great conversation. Me place poder saludarlos en estos momentos y darle las gracias a IRI por este espacio de compartir nuestras experiencias en el municipio de Huatzuco. También, sin duda alguna, están pendientes de mí allá en la municipalidad. Por supuesto, les envío un saludo al Consejo Municipal y a mi equipo de trabajo, quienes están ahí estrechados de la mano en este gobierno 2012-2016, que tenemos grandes expectativas, grandes retos para el municipio de Huatzuco. Quiero saludar en nombre del pueblo de Huatzuco, por supuesto, y compartir en esta ocasión las experiencias que hemos vivido con ellos y definitivamente tener resultados positivos durante este tiempo que en realidad el pueblo confía, y por eso es que estamos hoy al frente y poder hacer las cosas de manera eficiente y transparente. Quiero presentarles algunas referencias del municipio para que ustedes se vayan tomando la idea en cuanto a población, en cuanto a su actividad económica, etc. Huatzuco se encuentra a 83 kilómetros de la ciudad capital, diríamos en tiempo máximo 1 hora 30 minutos, relativamente estamos bastante cerca. La población es de 54,000 habitantes, en el casco urbano 27,000 y 27,000 también en las áreas rurales. El 94% habla el idioma cachiquel, que por supuesto en el caso mío también lo hablo. Diríamos como una prueba hoy, y Kikot Janina, estoy muy contento. La actividad económica es eminentemente agrícola. Se identifica con la producción de arveja china, en un 80% que lo exporta para acá, para el país de ustedes, en un 20% para Europa. Y es a la inversa lo que es el producto de brócoli, 80% Europa y el 20% para acá, para Estados Unidos. El programa MUNET inicia desde el año 2005 y definitivamente hemos encontrado los grandes beneficios, y agradecemos también ese apoyo que se ha venido dando en este proceso, y pues hemos aprovechado para darle la transparencia al gobierno municipal. La población exige definitivamente que el recurso se pueda utilizar de una manera transparente. Yo lo he dicho, muchas veces se puede poner como ejemplo: me dejan un cheque firmado, pero no lo tenemos lleno. Entonces la población se preocupa, la población le interesa saber qué es lo que se va a hacer con ese cheque, y no es posible que nos lo deje en blanco, ¿no? La población tiene en sí la facultad, la fiscalización para poder ver de qué manera se invierte ese recurso. Entonces, en tal sentido es que aprovechamos este espacio de la tecnología, de este proceso de acompañamiento de parte de IRI y en su momento también otras instituciones, para ir fortaleciendo este tema. Mi compromiso político definitivamente nace desde el punto en que queremos trabajar por lo menos 4 años para Huatzuco.
pero siempre lo he mantenido, entrar con la frente en alto y salir con la frente en alto. Y a la vez también existe en sí el compromiso de parte del Consejo Municipal, que en las TICs en este caso tenemos a una persona directamente encargada, que es el intermediario del equipo de trabajo que tenemos hacia el Consejo Municipal, y creemos que es una de las fortalezas que tenemos en la municipalidad. Y el trabajo que nosotros estamos realizando no lo queremos poner en riesgo, y por ende hemos dicho que queremos institucionalizarlo para que tenga las garantías. Y a la vez también quiero recalcar que el gobierno central tiene la intención, mas no se tiene ese respaldo, ese apoyo directamente de ellos. Si Patzún ha logrado avanzar en este sentido, debemos de garantizar y que este proceso no sea por un tiempo definido, sino que sea por un tiempo a largo plazo. Y es por ello que existe el compromiso de institucionalizar. Un impacto bastante fuerte es que el costo de este programa no es alto. Me consta, tenemos el equipo de trabajo, tenemos las herramientas, que prácticamente esto lo vemos desde su punto de muchos beneficios, pero a un costo bastante, bastante corto. La modernización en la municipalidad. Déjenme contarles que tenemos en recepción, donde los vecinos llegan a hacer las consultas directamente con el alcalde, pero muchas veces resulta que hay una fila. Y en esta fila, mientras ellos están esperando su turno, ellos pueden accesar a una computadora, definitivamente gratuita, y entonces ellos pueden hacer sus consultas directamente.